Silvia Mendivil. Sexto lugar de la cuarta generación de la Academia. Bienvenida, Silvia. Hola, buenas tardes, así es. Gracias por tu apoyo, Adrián Varela. Fuiste una de las primeras en postearle en su Instagram el cariño y el apoyo, porque vos fuiste testigo de muchas cosas y queremos que rápidamente le cuentes al público por qué te invitamos a hablar hoy, tan importante, para lo que pasaron también las mujeres y otros chicos con este señor, este sujeto. Así es, mira, si estoy aquí en este momento es porque vi la entrevista de Adrián y yo no tenía ni idea de lo que había pasado con este señor, y la verdad él es mi amigo, es mi compañero y por supuesto que tiene todo mi apoyo porque hay muchas cosas que realmente sí sucedieron. ¿Qué es lo que tú viste que puedas avalar todos estos testimonios que la gente se ha abierto aquí con nosotros en Chisme No Like? Bueno, yo estuve en un proyecto que se llamó La Posta. Después de la Academia, nosotros fuimos finalistas, Adrián y yo, de la Academia, y posteriormente TV Azteca nos invita a un proyecto que se llama La Posta. Y en este proyecto el encargado era este señor, era el que dirigía todo el proyecto y pues sí, me tocó ver el acoso que sufrían los chicos, y no solamente del grupo, en general, desde TV Azteca, o sea, de cantantes, de actores y todo, pero pues yo, en mi punto de vista, yo lo veía así como que, ay, a lo mejor es un señor, pues obvio, hay mucha gente guapa, mucha gente bonita y pues es válido tirarle el perro, como decimos, ¿no? Pero jamás me imaginé que a qué grado lo hacía, llegó a hacerlo con Adrián, que ahora que me doy cuenta. También me tocó vivir una experiencia, muchas experiencias con él. Hacia uno como mujer también tengo una experiencia muy, muy desagradable de parte de este señor. ¿Qué te dijo? Muy feo. ¿Qué te dijo vos como mujer? Mira, yo recuerdo, no solamente lo hacía con los chicos, también con las mujeres. En este proyecto éramos 3 hombres, 3 mujeres. Una vez estábamos en prueba de vestuario cuando iniciamos con el proyecto de La Posta y literal se metió al cuarto donde nos estaban haciendo la prueba de vestuario y así nos agarró en calzones. Literal, él se metió y dijo, vengan para acá. Y pues nosotros así de que, uy, qué pena, pues, no sé, pues pásale, ¿qué quieres? Y dijo, a ver, voltéense, y nos revisó las nalgas. Así, literal. Así, tú muy bien, tú estás gorda, ponte a dieta, y tú, le dice, ¿no te da vergüenza tener esas nalgas a tu edad? Eso pasó en un camarín de la televisora Con Valor. Así es, eso pasó en esa prueba de vestuario ahí en la televisora, y la verdad fue de las primeras cosas que yo dije, wow, o sea, ¿cómo se atreve a decirnos eso? ¿Cómo se atreve a tratarnos de esa manera? O sea, ¿quién le da el derecho? O sea, cada quien es libre de ser y de estar como quiera y cómo tener el cuerpo. Nosotros estábamos en un proyecto vocal, no éramos ni modelos, no íbamos a posar en calzones ni nada, pero para él era muy importante la estética, como él decía. Sí, hacía muchos comentarios muy, muy crueles. Era muy despectivo de muchas maneras. Silvia, estamos hablando de Sergio Segura, ¿verdad? Mano derecha de Martín Luna, el programador de la televisora. Oye, Silvia, hubo un caso con José Luis Díaz, que yo hablé con él, él no tiene problema en que se hable este tema, pero José Luis también padeció lo mismo que Adrián. Sí, también fui testigo también de esto, pero pues eso le corresponde hablarlo a José Luis. Si José Luis quiere comentarlo algún día, yo también puedo decir que yo estuve ahí y vi lo que pasó. ¿Y era menor de edad? Así es, él tenía 17 años. Esto es gravísimo, señores, esto es gravísimo. Ya no es soy gay, no soy gay, acoso a un chico, estamos hablando de un menor de edad, se terminó. Ya está, se terminó. Esto no puede suceder más. No tiene que suceder más. Y fíjate, muchas de las cosas que hacía uno como artista, pues es obvio que vayas y te acerques a los ejecutivos, a la gente que sabes que son los responsables de ti como talento, y era bien triste, ¿sabes?, acercarte, porque una vez yo dije, Sergio, dame la oportunidad, le digo, yo quiero hacer telenovelas, creo que lo puedo hacer muy bien, tú dime qué puedo hacer, o sea, yo diciéndole en el buen sentido, ¿no? O sea, ¿dónde me formo? ¿En qué fila? ¿Dónde espero? Y lo que me dijo, la verdad, ahora me da risa, antes pues sí me conflictuaba. Me dice, pues mira, estás bonita, tienes buen cuerpo, eres muy talentosa, pero te falta hacer... ¿Puedo decir la palabra? ¡Sí! tienes que ser más putita. Así me dijo. No. Y ahí se acabó mi en ese momento como mi sueño, ¿no? De ingresar a las telenovelas. ¿Están escuchando lo que está pasando? Esto sucede en nuestra industria. Esto está sucediendo, sigue sucediendo. O sea, y qué frustración, Silvia, ¿no? Porque vos querías ser cantante, querías ser artista. Y me gustaría que invites a alguien, a tus colegas que todavía no han hablado, porque yo sé que hay mucha. Jolette la pasó mal. Pues mira, así es. Yo te puedo decir, o sea, yo soy cantante, o sea, a mí ese señor no me ha quitado nada, yo soy una artista que vengo de una dinastía musical. Yo desde niña me dedico a la música y para mí la Academia fue una plataforma muy importante y estoy muy agradecida con la gente que sí se portó muy bien dentro de la empresa. Encontrarse con personas malas, pues a lo mejor es parte de la vida, ¿no? Del trabajo. Yo soy cantante profesional hasta la fecha. Yo quise ser actriz de telenovela, que esa fue mi experiencia al acercarme a este señor y pedirle la oportunidad. Y por supuesto, claro que uno no viene aquí porque, ay, quiere hacerse notar o algo. Simplemente cuando uno ya sabe que es momento, ¿sabes?, de hablar. No se vale ya que en estos tiempos estemos viviendo estas cosas, que esto les sirva de experiencia a las empresas para que al momento de contratar a su personal, a la gente que va a estar encargada de talento, se fijen más en la calidad humana de los líderes, ¿no? Gente que tenga valores, gente que tenga el poder para construir, no para destruir. Y claro, o sea, mis compañeros, el que tenga algo que decir, que lo diga, porque creo que es momento de alzar la voz para que las nuevas generaciones estén atentas, para que la misma familia, qué sé yo, que se involucre, porque no se vale, ¿no? Yo pienso que todos estamos con un sueño, un sueño musical, un sueño coral, y pues Silvia, no se vale, ¿no?, que se trunque de esta manera las cosas. Silvia, pues hay muchos que tienen que hablar, Yair, Erasmo, pero te vamos a poner un video para que tú veas cómo Yuridia ya le están llegando la gente misma a decir, ojalá Yuridia, aquí te hacemos un llamado. Vamos a ver el video, por favor, señor productor, donde Yuridia ya está enterada que todo esto está saliendo aquí en Chisme No Like a la luz. No sé qué está saliendo a la luz, pero ya me entró la duda. Bueno, ahí ver, está Yuridia, un live. Dices que no sabes qué está saliendo a la luz. Está saliendo todo esto, Yuridia. Me cortan el audio. Ojalá que sí tengas el valor, Yuridia, tú como una líder dentro de la música. Tú sabes mucho, lo sabemos. ¿Yuridia sabe algo que a ti te conste? No, yo de Yuridia no tengo ningún conocimiento, o sea, de que haya tenido alguna experiencia como tal, no. Bueno, Yuridia la pasó mal desde que Cintia Rodríguez era la hijada de Martín Luna y sabemos por qué, y ahí pasaron muchas cosas. Pero Silvia, te agradecemos que hayas apoyado a Adrián, que otros te apoyen a ti hoy y que realmente se arme una comunidad de ex académicos que quieren un mundo mejor. Porque ustedes siguen siendo cantantes. No más abusos. Es lo que queremos, que no haya más abuso, sobre todo en las nuevas generaciones. Bueno, pues como acaban de escuchar a Silvia, no solamente este personaje, pues había maltrato a los hombres, también a las mujeres como si fueran un ganado. Eso que nos contaste de que entraba y les revisaba las tambochas para ver si estaban bien y manifestando esos comentarios, en verdad que es degradante. Yo le pido a las comadritas, a la gente, que a estos valientes, Silvia y todos los que están saliendo a hablar, les apoyemos, los apapachemos en las redes sociales. Es bien difícil, comadres, que habiendo tan poquitas opciones, poquitas televisoras donde tú puedes ir y pedir oportunidades para hacer tu carrera. Que pase ahora esto. Hablar esto, obviamente puede haber gente que se moleste, pero ellos están siendo valientes al hacerlo público. Vamos a apoyarles. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Y no hace falta ser putita para estar en esta industria. Hace falta tener talento, mucho talento. Un beso. Oye, comadritas, el día de mañana di las bombas que tenemos, mi querido. No, mañana lo de Mirna Velasco es una bomba mundial y todo lo que está pasando con la Mix México. No decimos más nada. Bueno, y la Mirna, la supuesta hija de Raúl Velasco y la India María, señores, toma mate. Tenemos la respuesta total a lo que realmente pasa. Han volado las gaviotas al viejo tan yo vuelo porque si no... Suscríbete, compártete, campanita tan. Suscríbete, compártete, campanita. campanita, tan tan. Suscríbete.